Nervioso, ¿verdad? No puedo evitarlo. No será fácil enfrentarme con Sofía y con ese hombre. Llegar a la casa donde ella está viviendo con él. Don Martín, si no fuera por el amor que todavía le profeso a Sofía y porque sé que en este momento no debo abandonar a Gabriela, le juro que huiría de todo esto. Le agradezco lo que está haciendo por mi hija y por mis nietas. Porque entiendo cómo debe sentirse. Lástima grande que no pueda pararme de esta bendita silla, porque de buena gana me gustaría enfrentarme con esa gente. En situaciones como la presente es cuando más lamento mi invalidez. Gabriela está demorándose mucho y debemos llegar temprano. Gabriela, ¿estás lista? Sí, Fernando. Ya podemos salir. Te deseo la mejor de las suertes. Ten mucho cuidado con lo que haces y con lo que dices. Y recuerda ante todo, lo único que debe importarte es el bienestar de esas muchachas. Descuida, papá. Usar los dedos para que todo salga bien. Daría lo que no tengo para poder acompañarlos. ¿Qué te ocurre, Eva? Sabes lo extremadamente grave que es el asunto y comienzas a impresionarte. Impresionada estoy desde hace mucho tiempo, don Martín. No solo por la conducta de esos hombres, también por la mía. ¿Por qué dices eso? Yo soy la que debería acompañarlos porque estoy demasiado involucrada en este asunto. Pero mi cobardía no me ha dejado dar la cara para enfrentar mi responsabilidad. Las circunstancias me van a obligar muy pronto. Tal vez esta misma noche, cuando doña Gabriela y don Fernando regresen, me van a obligar a quitarme la máscara que he utilizado durante todos estos años. No entiendo qué quieres decir, mujer. Me desconciertas. Más desconcertado va a estar cuando sepa qué clase de persona soy yo. Quizás una muy distinta a la que usted se imaginó. No voy a decepcionar, don Martín. Y seguramente usted y doña Gabriela y don Fernando y todos me van a despreciar cuando se enteren de la verdad que les he estado ocultando. No me pongas más nervioso de lo que estoy y dímelo de una vez. Lo que tenga que decir lo diré delante de todos. Por ahora tiene que irse preparando. Porque desde este momento empieza lo peor. Tranquilízate, Juan. Ya Oscar quedó bien atendido. No me han contado cómo lo dejaron. Queríamos llevarlo a un hospital, pero Ruth Uribe se empecinó en internarlo en una clínica costosa, alegando que ella asumía todos los gastos.
Esa señorita se ve que es de lo más buena persona. Se parece tantísimo a la fotografía de la hermanita de ustedes. Es igualitica, igualitica. Quintina, ¿puede dejarnos solos un momento? Sí, señor. Me voy a arreglar el salón de la panadería porque está más desordenado y como no me ha quedado tiempo de nada. Con todo esto que está pasando, no te lo había preguntado. ¿Qué pasó con Rosario Montes? ¿Era con ella con la que te ibas a ir de Bogotá? ¿O era con esa señora ricachona con la que estás andando, según me enteré por ahí? Con ninguna de las dos. Me iba solo. Porque mi relación con Rosario se acabó definitivamente. Ella se fue al lado de Armando Navarro. Me dejó. ¿Pero por qué no te sientas, hombre? Ya me tienes cansado con tanta caminadera. Lo peor ya pasó. Lo peor está por comenzar, Franco. Se me rompe la cabeza pensando en cómo vamos a explicar todo para que ella recupere la confianza en nosotros y que vuelvan a esta casa. Si los quieren de verdad, los comprenderán. ¿Qué van a comprender? ¿Que las engañamos porque queríamos vengar el ultraje que recibió nuestra hermana? ¿Pero que nos enamoramos de ella sinceramente y olvidamos las negras intenciones que nos llevaron a esa casa? No nos creerán, Franco. Y mucho menos doña Gabriela. Esa señora hará hasta lo imposible por separarnos de ellas y terminar de hundirnos. No, Franco. Yo no puedo esperar más. Debo ir a la casa de los Elizondo. Buenas noches. Mi señora, buenas noches. Venimos a hablar con mis hijas, con Juan y Oscar Reyes. Ay, no te precipites, Juan. Por lo menos espera que Oscar se recupere para ir a buscar a Sofía y a Jimena. No tendría paz sabiendo que Sofía se encuentra lejos de mí, imaginando lo peor. Algo tan grave no da espera, Franco. Se enfrenta inmediatamente y eso es lo que voy a hacer ahora mismo. Si está resuelto, yo te acompañaré. No es necesario que lo hagas. Ahórrate el mal rato que voy a pasar. No voy a dejarte solo. Yo te ayudaré a explicar. Don Juanito, llegó visita. Es la mamá, doña Jimenita, y quiere hablar con ustedes. Hierba santa, para la garganta, traigo fray sifón, para la hinchazón, traigo abre camino, para tu destino, traigo la ruda, para que estornuda, también traigo albahaca, para la gente flaca, que la pasó. Si no fuera por bares como este y por cantantes como Rosario Montes, esta ciudad sería terriblemente aburrida y no me la soportaría. ¡Salud! En verdad son muy pocas las distracciones que la ciudad ofrece. Aparte de algunos espectáculos, no hay nada que ver, ya que las autoridades siguen cerrando las casas de diversión. No, es que el gobierno quiere mantenernos como monjitas. De eso no te quepa la menor duda, mi amor. Con tal que no suspendan las corridas de toro, porque eso es lo mejor que tenemos. Bruno, querido, no sé cómo puede gustarte eso. Porque yo detesto la barbarie y los atropellos que se cometen con esos pobres animalitos. En mi vida, óyeme, en mi vida sería capaz de acompañarte a tus dichosas corridas, mijito. Es cuestión de gustos, Leandro. ¿Al fin qué pasó con Oscar Reyes? Ya te lo dije. Tuvimos que dejarlo en la clínica porque el accidente que sufrió no fue ninguna tontería. Del golpe que recibió casi me queda sin cabeza el pobre. ¡Ay, no, qué horror! Tu prima Ruth debió quedar impresionada. No, si ahí mismo se desnarizó por atenderlo y por comprometerse a pagar toda la cuenta de la clínica. Aquí entre nos, ella sigue muy enamorada de él, aunque lo niegue. Hace mal, Leandro. Hace muy mal tu prima. Yo se lo he dicho en todos los tonos, pero ya no ha querido escucharme. Porque todos mis consejos le entran por un oído y le salen por el otro. Que Oscar está casado y que solo quiere con ella una simple amistad. Ay, pero como las mujeres son más tercas que unas mulas, en este momento debe estar en la clínica atendiéndolo como si se tratara de un bebecito, cuando la que debería estar en lado de él es su esposa Jimena. Está bien, pero ¿y qué se hizo ella? Ni idea, porque ni ella ni Sofía estaban en la casa y ellos no quisieron decir absolutamente nada, pero se notaba que estaban muy nerviosos. Caramba,
En ese accidente de Oscar hay algo muy raro. Y me corto la cabeza si esos hombres no están ocultando algo bastante serio. Un problema muy grave. Buenas noches, señores. Buenas noches, doña Gabriela. ¿Qué se les ofrece por esta casa? Ya se lo imaginarán. Venimos a aclarar muchas cosas y esperamos que no se nieguen a atendernos. De ninguna manera, porque nosotros pensábamos hacer lo mismo. También estábamos alistándonos para ir a su casa. Es necesario que todos estemos reunidos. ¿Dónde están mis hijas? ¿No están en su casa? No entendemos. ¿Por qué lo pregunta? ¿Acaso no están aquí? ¿Dónde están Jimena y Sofía? ¡Respóndanme de una vez! Don Martín. ¿Qué pasa? Ya es hora de que se vaya a acostar, porque se está quedando dormido aquí afuera y el frío de la noche le puede hacer daño. Estoy cansado, es cierto. Voy a llamar a Eva y Elvira para que me ayuden a llevarlo a su cuarto. No, no voy a encerrarme todavía. Debo esperar a mi hija y a Fernando. No podría tener paz sin saber qué va a pasar. Cómo me gustaría estar con ellos para ayudarles a enfrentar a esos hombres. No les va a ser nada fácil. No crean que les será fácil engañarnos. Si intentan ocultar a mis hijas, están muy equivocados. Exigimos verlas inmediatamente. No están aquí. Salieron desde el mediodía. Y estábamos convencidos de que se habían marchado para la casa de ustedes. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Oscar? Sufrió un accidente y se encuentra en la clínica. ¡Ustedes nos están mintiendo! Nadie le está mintiendo, señora. Si lo desean bien, pueden registrar hasta el último rincón de esta casa para que vean que les estamos diciendo la verdad. No tiene que por qué ser agresiva, señora. Después de lo que hemos descubierto, no podemos estar tranquilos. Ya nos hemos enterado de todo. Sabemos que Livia Reyes era la hermana de ustedes. Jimena y Sofía también se enteraron. Y por eso huyeron atemorizadas. Sin darnos tiempo para explicarles nada. ¿Qué podrían explicar? ¿De qué nuevas mentiras podrían valerse para seguir engañándonos y tratando de hundirnos como lo han hecho hasta ahora? ¡Es que no les basta con todo el daño que nos han hecho! Ustedes también le hicieron mucho daño a Livia, hasta que la condujeron a la muerte. ¡No tuvimos la culpa! ¿O es que usted cree que yo podría estar de acuerdo con que mi esposo tuviera un amante por la cual pensaba abandonarme a mí y a toda mi familia? Me enteré de la verdad pocos días después de la muerte de mi esposo. Esa muchacha se presentó en nuestra casa escupiéndonos la verdad en la cara. Seguramente Livia fue muy imprudente al ir a su casa a reclamar algo que no debía. Pero ustedes fueron más canallas que el propio Bernardo Elizondo. Eso no es cierto. Ustedes no saben lo que pasó la noche en que ella nos visitó. Lo sabemos con detalles. Todos ustedes se reunieron para ultrajarla y aplastarla con los peores insultos. Sobre todo usted, doña Gabriela. Usted se ensañó contra ella. ¡La enloqueció! Fue por eso que mi hermanita resolvió quitarse la vida después de salir de esa maldita casa. ¿Cómo puede decirnos que no tiene la culpa? Muy probable que mi indignación me hubiera obligado a ser dura con ella. Pero ¿qué mujer podría ser considerada con una desconocida que se presentó en nuestra casa de un momento a otro, asegurando ser la amante de mi esposo? Estaba en la obligación de defenderme y de colocarla en su sitio. Ahora confíes en la verdad. Ustedes entraron en nuestra casa con la única intención de vengar la muerte de esa infeliz muchacha. ¡Eso era lo único que les interesaba! ¡Es cierto! Esa era nuestra única intención. Juan, no compliques las cosas. ¿Cómo vamos a negar algo que es tan cierto? Estábamos envenenados con la muerte de nuestra hermana. Estábamos dispuestos a lo peor para vengar el ultraje recibido. ¿No creen que podíamos quedarnos tan impasibles al ver que la niña que tanto amábamos y tanto habíamos cuidado había sido engañada por un viejo que le mintió? Que nunca le dijo que era casado.
y se atrevió a ofrecerle matrimonio. Y después su muerte. Esa horrible muerte que no se merecía porque era una inocente. Y apenas estaba comenzando a vivir. Claro que la queríamos vengar. Yo particularmente, señora. Le juro por mi alma que no supe cómo contenerme para no atacarla y hacerla pagar ese crimen que cometió contra ella. Entonces, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué usted y sus hermanos no reclamaron directamente en vez de tomar a Jimena y a Sofía como instrumento de su venganza? No, no hicimos eso. ¡Desde luego que lo hicieron! En un comienzo sí. Pero después que las fuimos conociendo y las fuimos tratando, las cosas fueron cambiando. Yo me enamoré sinceramente de Sofía y Oscar se enamoró de Jimena. No digan eso porque no es cierto. Y no van a seguir engañándonos con un cuento tan ridículo. Admitan que Oscar sedujo a Jimena con malas intenciones y que usted no se quedó atrás enredando a mi esposa. No le importó que estuviera casada conmigo. La confundió con sus embustes. No vamos a quedarnos quietos después de conocer su miserable hazaña. Oscar podrá estar casado con Jimena y Sofía podrá estar esperando un hijo suyo. Pero no vamos a seguir permitiendo que nos hagan más daño. No es cierto que les hayan hecho daño. Juan y Oscar las han tratado muy bien y les han demostrado que las quieren realmente sin intención de lastimarlas. Ellas mismas podrían decirlo. Entonces, ¿que lo hagan? ¿Dónde están? ¿Dónde las escondieron para evitar que hablen? Ellos no están diciendo ninguna mentira. Sus hijitas no están aquí, señora. Se lo juro por la Virgen Santísima. ¿Qué sabe usted? Todo. Yo vi cuando ellas sacaron las maletas y se fueron aprovechando que don Juanito no estaba en la casa. El único que llegó en ese momentico fue don Oscarito. Le imploró a doña Jimenita que lo escuchara, pero ella se desesperó y... ¡Se calla, Quintina! Nadie la ha llamado para que se entrometa en este asunto. ¿Por qué tiene miedo de que hable? Déjela. No diga nada. No se calle, señora. No se detenga. Yo soy la madre de Jimena y Sofía y tengo todo el derecho de saber qué pasa con mis hijas. No me oculte nada. Nadie les está ocultando nada, pero les juro que ellas no están aquí. Si quieren pueden pasar a los cuartos y verán que no están ni siquiera las ropas porque se las llevaron toditicas. No, Gabriela. No vamos a darle crédito a las palabras de esta mujer porque es natural que esté de parte de sus patrones para acolitarle sus fechorías. Exigimos que nos entreguen a Sofía y a Jimena. Si cree que le estamos mintiendo, dispare. ¡Dispare si está incapaz! Guarda eso, Fernando. No, Gabriela. Los voy a obligar a que nos digan dónde están ellas. Porque si no se encuentran en esta ratonera, seguramente debieron llevárselas para alguna parte. Te exijo que guardes esa arma, Fernando. No vamos a agravar la situación. Pudieron haberles hecho daño. Eso lo averiguaremos por nuestra cuenta. Ahora mismo nos vamos a marchar de esta casa. Gabriela. Mis hijas no están aquí. Alejémonos antes de que nos hagan perder la cabeza, porque seguramente eso es lo que quieren, para perjudicarnos más. De gente de su ralea se puede esperar lo peor. Pero no crean que nos vamos a quedar quietos. Les juro que emplearemos todos los medios que tengamos a nuestro alcance para recuperar a mis hijas. ¿Dónde pueden estar? ¿A dónde las habrán llevado? ¿O a dónde se fueron, si es que es cierto? Ellas se marcharon voluntariamente de esa casa. ¿Qué haces, Fernando? Voy a regresar. No creo en nada de lo que dijeron esos hombres. No, Fernando, no. Vamos para la casa. A lo mejor ellos no mintieron y mis hijas ya están de regreso. Si no están con ellos, ¿a dónde pudieron ir? Cálmate, Juan. Ay, sí, don Juanito, haga un esfuerzo por tranquilizarse. Mire que esa rabieta le puede hacer daño. Usted cierra la boca, Quintina. Interviene cuando no se le llama. ¿Por qué tenía que meterse en esa conversación? No la regañes, hombre, porque no ha hecho nada malo. Debiste dejarle que les contara toda la verdad de lo que pasa con Oscar. Hacerle saber que Jimena atacó a Oscar y por poco lo mata. Ahí sí que se habría agravado la situación. Y quién sabe qué diablos estarían imaginando en este momento.
Nada habríamos ganado con eso. ¿Dónde pueden estar en este momento? Ni Jimena ni Sofía han llegado a la casa. ¿Por qué me preguntan eso? ¿Qué pasó? Gabriela, tienes que calmarte. Tú siempre has demostrado ser una mujer fuerte y sabes que el llanto no soluciona nada. Mis hijas no están en esta casa, Fernando. Posiblemente esos canallas nos engañaron. Debí obligarlos, pero tú me lo impediste y en ciertas oportunidades hay que emplear la fuerza. ¿Qué diablos pasó? ¿Por qué carajos no le responden? No estoy pintado y ya se me sale el corazón por culpa de la incertidumbre. Enfrentamos a esos hombres, pero mis hijas no están en ese lugar. Ellos aseguran que escaparon esta mañana. Tan pronto se dieron cuenta de la verdad. No entiendo si no están con ellos y tampoco con nosotros. ¿A dónde se fueron? Eso es lo que estamos tratando de investigar. Pudo haberles pasado algo malo. Dora. ¿Dónde está Eva? Se encerró en su habitación desde que ustedes salieron. ¿Para qué buscar a Eva? Para terminar de saber la verdad. ¿O es que todavía no te has dado cuenta, Gabriela? Eva tuvo que estar comprometida con esos hombres, porque ¿cómo es posible que ellos supieran todo lo que pasó la noche que esa muchacha vino a visitarnos? ¡Eva! ¡Eva, abre la puerta! ¡Eva! Necesitamos hablar con usted, Eva. Los estaba esperando. ¿Qué hizo? ¿Fue capaz de aliarse con esos hombres para perjudicarnos? ¡Responda! Traté de decirlo muchas veces, pero por una u otra razón no pude. Siempre me obligaron a callar. Responda concretamente, Eva. Sí, es cierto. Yo me puse de acuerdo con ellos. Sabía que eran hermanos de Livia Reyes y por eso los dejé entrar a esta casa. Y les facilité la manera de suplantar a los obreros. Yo fui su cómplice. ¡Esto es infame, Eva! ¡Una miserable infame! Camila, suéltala. No, Fernando. Ahora mismo la voy a llevar a la policía para denunciarla por su delito. No tiene por qué arrastrarme, señora. Yo estoy dispuesta a responder por lo que hice, sin necesidad de que me obligue. ¡Es una canalla! ¿Cómo es posible que después de haber confiado en usted durante tantos años, haya atentado contra nosotros de esta manera, Eva? ¡Es una miserable que se merece lo peor! ¡Déjala, Gabriela! No le hagas nada. En esta oportunidad, papá, no voy a permitir que la defiendas. Porque tú no sabes lo que hizo esta mujer. Pero lo sabré, porque ella ya me lo había advertido. ¿Qué hiciste, Eva? Yo estaba resentida con la vida que llevaba en esta casa, con las humillaciones de doña Gabriela, con el trato que le daba a sus hijas, a su esposo, a usted mismo. La odiaba. Y la odiaba todavía más por lo que me obligó a hacer hace casi 20 años. Cuidado con lo que dices, Eva. Cuando vi a esa pobre muchacha, la vi a ella. Porque se le parecía. Y entonces creí ver a mi hija insultada y ofendida por usted. Y eso no pude resistirlo. ¿Tu hija? ¿De cuál hija estás hablando? De la mía. De la que tuve que entregarle a doña Gabriela apenas nació. Porque ella me obligó. Nunca se lo perdoné. Todos estos años he sufrido como una condenada por haber renunciado a mi niñita. Y por eso me rebelé y quise atacarla. Esa fue la razón por la cual me uní a los hermanos Reyes. Tan pronto supe que esa pobre muchacha se había suicidado.
Estuve de acuerdo con ellos en que debían vengarse de doña Gabriela. Y de paso vengarme a mí. Lárguese de aquí inmediatamente. No quiero tenerla aquí ni un minuto más. ¡Lárguese de mi vista porque me ofende observarla, Eva! Gabriela, déjala. La dejas, Gabriela. Y no se largará como tú quieres. Porque si algo debe, su obligación es permanecer aquí para hacerse responsable de sus actos. Regresa a tu cuarto, Eva. ¡Tú no mandas en esta casa, papá! Yo tampoco mando en esta casa, pero sí de acuerdo con don Martín. Eva debe quedarse, porque podemos necesitarla para más adelante. Ella es una prueba de lo que hicieron esos degenerados. Difícil aceptar que hubiera podido traicionarlos de una manera tan miserable. Que siga en esta casa, a unos pasos de mí. Una solapada, una instigadora, un perro rabioso que se atrevió a morder la mano de la persona que tanto la apoyó. ¿De qué manera la habrás apoyado? Me pregunto yo. Las malas acciones dejan malas consecuencias a temprano o largo plazo. ¿Qué quieres decir, papá? Si Eva hizo algo malo fue porque tú la provocaste. Cada vez me sorprendo más con las cosas que descubro y que nunca hubiera sospechado. ¿Cómo pudiste obligarla a entregar a su hija? ¿Eso es cierto, Gabriela? No hablemos de eso. Si la estás acusando y condenando, ¿cómo no vamos a hablar de los motivos que la condujeron a traicionar a nuestra familia? Si Eva cometió un delito contra nosotros, tú cometiste otro peor con ella. Lo hice en favor de Eva y de esa inocente que no había pedido nacer. Eva no podía encargarse de ella porque no podía mantenerla y le estorbaba. En cambio, hay otra familia que la necesitaba. ¿A quién le entregaste esa niña? Nunca lo diré, porque es un secreto que no me pertenece. Su hija tampoco te pertenecía y no tenías derecho a obligarla para que se la entregara a otras personas. Conocemos a esas personas, Gabriela. Papá, por favor, no insistas. ¿Dónde está la hija de Eva en este momento? ¡He dicho que nunca lo diré! Por lo que más quieran, dejemos esta discusión. Lo único que debe interesarnos, le repito, es la seguridad de Jimena y Sofía. ¿Qué nos importa la hija de una criada? ¿Y dónde puede encontrarse ahora? No lo niegues, Ruth, no lo niegues. Estuviste en la clínica toda la noche cuidando a Oscar. Sí, no voy a negarlo, estuve allí. Eso es algo que le corresponde a Jimena, que es la esposa, mijita. Sí, yo también estoy de acuerdo con eso, pero como Jimena no se presentó en ningún momento, yo tomé su lugar. Y nadie puede decirme que hice algo malo. ¿O qué tiene de malo que yo lo hubiera acompañado? Yo respeto mucho el matrimonio de Jimena y Oscar, así tu malicia te lleve a pensar que yo trato de destruirlo. Ay, no, yo no llego a pensar tanto. ¿Cómo se te ocurre? Perdóname. Lo que pasa es que estoy muy alterado con todo lo que pasó. Yo también estoy preocupada por Jimena y por Sofía porque presiento que algo malo les pasó. Ellos no quieren contarlo. Es posible que nos enteremos de algo más con la visita que acaba de llegar. Leandro, Ruth, buenos días. Ay, pero qué milagro tenerlos por aquí, qué sorpresa. Imagino que los trae algo muy especial. Sí, muy especial. Venimos a averiguar por Oscar Reyes. Se te nota en el semblante que no has podido dormir. Le advertí que lo iba a decepcionar, don Martín. Que seguramente me iba a despreciar, porque no me conocía muy bien. ¿Qué quieres que te diga, mujer? Uno conoce a las caras, pero desconoce lo que se esconde en las cabezas. De alguien como tú. Uno se imagina que todo es transparente y que allí no hay más que lo que vemos en la superficie. Pero todas las personas tienen su propio mundo. Algo que esconder, algo por qué sufrir, algo por qué odiar, y tú no podías ser la excepción. Siempre te tuve como una mujer solitaria, sin misterios y sin pasados. Hasta llegué a imaginar que morirías virgen. Y mira la sorpresa que me has dado después de tantos años de tratarte. Una hija. ¿Tuviste una hija? Una hija a la que amé con toda mi alma, porque fue el fruto del único amor que tuve en mi vida. Un amor corto, don Martín,
porque hasta para eso tuve poca suerte. Y no duró mucho. El padre de la criatura murió, supongo. Como si hubiera muerto. Era un hombre respetable. Un comerciante que vino de otra ciudad, a quien conocí por casualidad en la primera casa que trabajé. Era un hombre muy apuesto, que parecía sincero. Y yo confié en él y me le entregué, ignorando que yo para él solamente era una aventura pasajera. Y así como vino, se fue, sin despedirse de mí. Y te dejó con el problema del embarazo, un embarazo que tal vez no deseabas, si resolviste regalar a tu pequeña. Yo quería tenerla, se lo juro, don Martín. Entonces, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué la entregaste? Tal vez porque era muy joven e inexperta. Porque estaba llena de inseguridades y temores. Temores que doña Gabriela aumentó. Hasta llegó a convencerme de que yo no iba a ser capaz de sostenerme y que iba a dejar morir de hambre a mi hija. Por eso no tuve más remedio que entregársela, para que me dejara seguir trabajando en esta casa. Y por eso la he odiado y le he guardado rencor, porque si ella hubiera querido, yo no había tenido que entregarla. ¿La odias mucho todavía? No, ya no. Ahora todo es distinto. Yo aprendí a resignarme desde que me di cuenta que mi hija estaba bien. Hasta mejor de lo que podía estar conmigo. Pero de todas maneras no dejo de sentir el dolor de haberla perdido. Lo que hizo Gabriela es muy malo, pero no voy a disculparte, aunque me sienta conmovido con lo que acabo de saber. Has debido conservar tu nobleza en vez de atacar de la manera como lo hiciste, porque nos perjudicaste a todos. Una pregunta más, Eva. ¿A quién le entregaste tu hija? No puedo decirlo, don Martín. Ni falta que hace. Estoy inválido de las piernas, pero el cerebro no se me ha paralizado todavía y puedo sacar mis deducciones. Te aseguro, Eva, que podría decirte el nombre de tu hija, quién es y dónde se encuentra en este momento. Ni ellos la mintieron y nosotros tampoco lo estamos haciendo, porque no tenemos ninguna intención de ocultarle lo poco que sabemos. Sé muy bien que estás de parte de Oscar Reyes, porque tú misma me lo dijiste. Se simpatiza y harías hasta lo imposible por ayudarlo. Eso no quiere decir que pretenda protegerlo si ha hecho algo malo. Es muy cierto que Oscar sufrió un accidente. Nos consta, porque nosotros mismos lo llevamos a la clínica donde está ahora. ¿Qué clase de accidente sufrió? Allí se dio algo muy extraño que me produce demasiadas inquietudes. Leandro, por favor, no trates de alarmarlos. Tampoco podemos quedarnos callados porque está de por medio la seguridad de Sofía y de Jimena. ¿Acaso no escuchaste que desaparecieron? Estamos en la obligación de contarles todo lo que sabemos sin omitir ningún detalle. ¿Cómo te sientes? Me siento como si la cabeza me hubiera crecido unas 10 veces. Cada vez que trato de levantarla me viene un mareo de los 1000 demonios y me duele mucho. Y todavía decías que no era importante. Podrías estar muerto en este momento. Bien dicen que hierba mala nunca muere. Yo todavía les voy a dar mucha guerra si tenga la cabeza perforada. ¿No han salido los resultados de los exámenes? Ya han salido algunos. El doctor dice que no hay nada por qué temer. En las radiografías no aparece ninguna fractura y muy pronto voy a poder levantarme de esta cama. No te impacientes. Ya quisiera salir corriendo para averiguar por Jimena y por Sofía. ¿Saben algo de ellas? Están donde doña Gabriela. No me oculten la verdad porque ahí sí me van a matar. No podemos darte preocupaciones, entiéndelo. Yo necesito saber la verdad. Yo no culpo a Jimena por lo que pasó, porque ella estaba fuera de sí y no era responsable de sus actos. Yo sé que ella me quiere. Y si se
se atrevió a atacarme fue por la desesperación. Oscar, no sabemos nada de ellas todavía. No me mientan. No te mentimos, hermano. Anoche estuvieron visitándonos doña Gabriela y Fernando Escandón. Cuando llegamos a la casa, notamos que estaban muy nerviosos porque no hacía mucho que Oscar había sufrido el accidente. Creímos que era algo sin importancia, pero cuando lo vimos, nos dimos cuenta que el asunto era demasiado grave porque el pobre estaba más muerto que vivo. Recibió un golpe muy fuerte en la cabeza y tenía una herida profunda. ¿Cómo se la hizo? Ahí está lo raro, Fernandito, porque primero Franco nos dijo que se había caído por las escaleras, pero después la empleada nos dio a entender algo muy distinto. Sugirió que Jimena lo había golpeado y casi lo había matado. Leandro, por favor, esas son especulaciones. Ay, por esas especulaciones, mijita. Los dos lo escuchamos muy claramente. O al menos yo, que tengo muy buena memoria y me lavo muy bien los oídos. Bueno, pero ninguna de mis hijas estaba en ese momento. No las vimos por ninguna parte. Ninguna de las dos estaba ahí. Algo muy grave debió haber pasado y ellos no lo quieren decir. Ustedes no pueden desconfiar de ellos porque como todos los seres humanos tienen sus defectos, pero ellos son buenas personas. Ellos no serían capaces de hacerle daño a nadie y menos a las mujeres que quieren. ¿Cómo desconfiar de tres canallas que entraron a nuestra casa valiéndose de engaños con el único propósito de vengar la muerte de su hermana? ¡Ay! ¡Qué horror! ¿Pero de qué están hablando? Esos hombres no son tan inofensivos como aparentan. Por eso ustedes no pueden ponerse de su parte. Porque estarían encubriendo a unos criminales. Gabriela, por Dios, no digas eso. Criminales, Ruth. Esos hombres son unos criminales. Es individuos inescrupulosos y sin conciencia que llegaron para destruir nuestra vida. No se puede creer en ellos. No se puede creer. No, si me daña el cerebro, yo no puedo quedarme aquí acostado. Yo tengo que ir a donde doña Gabriela a contarle todo lo que pasó. Eso no convendría, Oscar. Quédate quieto. Entre todos tenemos que buscar a Jimena y a Sofía. Si no aparecen en la casa, deben estar refugiadas en la finca. Es allí donde hay que buscarlas. No sabemos dónde queda ese lugar. Pero yo sí dije al médico que tengo que salir. Que te quedes quieto, hombre. No salgas de aquí. Si ya lo saben todo, no debemos ocultarles nada. Porque cualquier cosa puede ser malinterpretada y entonces van a pensar que de verdad sí queríamos matarlas. ¡Diablos! ¿Cómo están traspasando la cabeza? Que quedes acostada, hombre. No seas terco. Llama a la enfermera o al médico. Tienes que tranquilizarte, Oscar. Nosotros nos encargaremos de todo. Entiéndelo. Pero tú tienes que tener paciencia. No, no, no. No podemos dejarnos confundir por las suposiciones de Fernando y de Gabriela. ¿Cuáles suposiciones? ¿Acaso no viste todo lo que nos contaron? La verdad es que no podemos dejarnos engañar por esos tres hombres si fueron capaces de llegar a esos extremos. El solo hecho de haber entrado a esa casa suplantando a unos obreros ya es un delito. Y si a eso le agregamos las intenciones que llevaban, no, pues mucho peor. Se les podría acusar de intento de homicidio. Pero si ellos no le han hecho mal a nadie. En el tiempo que trabajaron en la casa en Elizondo, no le hicieron mal a ninguna persona. Pero hicieron algo que también puede calificarse como un crimen. Conquistaron las hijas de doña Gabriela para vengarse de ellas. Me resisto a creer que lo hubieran hecho deliberadamente, porque Oscar se encuentra muy enamorado de Jimena y estoy segura que Juan quiere a Sofía. ¿Y a quién le consta, primita? Una cosa es lo que ellos dicen de dientes para afuera y otra muy distinta a la que estamos viviendo. No podemos darles más crédito a ellos que a Gabrielita y a Fernando. Pero es que ellos están dolidos. Y nunca van a aceptar que Oscar se hubiera casado con Jimena y mucho menos que Sofía hubiera dejado a Fernando por irse a vivir con Juan. Una cosa es clara. Los tres engañaron a todo el mundo desde el principio. Porque a nadie le dijeron que eran los hermanos de una suicida infeliz, que era la amante del esposo de Gabrielita. Los tres querían vengarse y eso no admite ninguna discusión. Yo me resisto a creer que Oscar haya hecho algo malo. Él puede ser el más comprometido, porque no cabe dudas que tuvo una discusión violenta con Jimena. Pues claro, si ella lo agredió fue porque él se atrevió a atacarla o tal vez a matarla. ¿Quién quita? No diga eso, por Dios. Usted me va a perdonar, Ruth, pero se me hace muy sospechoso que Oscar haya dejado sus papeles en la casa ese día. ¿Por qué no piensa? Tal vez lo dejó en la casa como pretexto para regresar y así atacar a Jimena. Miren, si ustedes siguen diciendo tantas bobadas, yo me voy a ir ahora mismo de aquí. No debes hacerlo, primita, porque acaba de llegar tu adorada madre. Una sola palabra de esto, mi mamá. Hola, Leandro. ¿Qué tal, Bruno? Mi amorcito. Últimamente te me desapareces con demasiada frecuencia. Tenía unas diligencias urgentes que hacer, mamá. ¿Te costó mucho trabajo llegar aquí? No,
me trajo el chofer de la casa. Porque le pedí el favor al gordo Benito, pero dijo que estaba ocupado con el padre Epifanio, haciendo una cruzada moral. ¿Cruzada moral? Sí, están organizando una manifestación contra ciertos establecimientos escandalosos que perjudican el bienestar de los ciudadanos. Ese gordo es un metido y un imbécil, ahí está pintado. ¿Decías, Leandro? No, nada, tita. Solamente estábamos conversando de los terribles problemas que tiene la familia Elizondo. Leandro, por favor. Ay, yo no veo nada de malo en que mi tía se entere de lo que le está pasando a Gabrielita. Porque ella tiene todo el derecho a saber lo que le sucede a su mejor amiga. ¿No es así, tita? Claro que sí. Si saben algo de Gabriela, no me lo oculten. Porque yo sigo preocupada por ella y sus dos hijas. Bueno, a ver, ¿qué pasa con esa gente? Esta situación no se puede prolongar indefinidamente. Debemos encontrar una resolución ahora mismo. El accidente de Oscar Reyes es muy sospechoso. Es el indicio de que algo muy extraño ocurrió en esa casa. De esa duda solo podrían sacarnos Jimena y Sofía. Habrá que remover cielo y tierra para encontrarlas. ¿Y si les pasó algo? Si esos canallas les hicieron daño. O las mantienen aisladas en algún lugar que desconocemos. Comencemos por buscarlas en los lugares donde pudieron refugiarse. La finca, por ejemplo. Ya enviaron a los empleados de la finca para que investigara allí. Y no trajo buenas noticias. Emiliano, el mayordomo, aseguró que no estaban en la finca. Este asunto comienza a desagradarme cada vez más. No hay tiempo que perder. Si esos hombres se niegan a decirnos la verdad, tendremos que obligarlos por medio de la justicia. Hay que denunciarlos. Me temo que no quedará otra salida. Eva, ¿qué hace usted fuera de su cuarto? Supongo que mientras permanezca en esta casa debo cumplir con mis obligaciones. No puedo quedarme encerrada todo el tiempo, doña Gabriela. No entiende que no deseo verla, Eva. Sus funciones en esta casa terminaron. Y si todavía está aquí es porque no nos conviene que desaparezca. Haga el favor de permanecer en su habitación hasta que se le dé la orden de salir, para que declare su complicidad con esos hombres. La prevengo de una vez, para que sepa lo que le espera. Porque estamos resueltos a denunciar formalmente a esos canallas. Y usted tendrá que hablar acerca de su complicidad con esos hombres.